Para el segundo bloque de sesiones, el Consejo Municipal tiene programada la visita a varias comunidades rurales. Es así como durante los días 21, 22 y 23 de mayo, los ediles estarán sesionando desde el Magdalena Medio. Allí vamos a sesionar el 21 en Jerusalén, el 22 en La Danta y el 23 en, en San Miguel. En San Miguel, pues eh, vamos a, a mirar un terreno para el cual el señor alcalde pasó un proyecto de acuerdo eh, y pide lo autoricemos para ceder eh, terrenos para un proyecto de vivienda de interés social. Eh, este proyecto pues lo que pretende es entregar los terrenos como subsidio de vivienda y ya las personas pues construyen su vivienda. Vamos a desplazarnos, vamos a mirar el terreno y vamos a darle trámite a este proyecto que presenta el señor alcalde. De igual forma, para el día 26 de mayo se tiene contemplado el desplazamiento al corregimiento alto de Sabanas. Es la primera vez que el Consejo Municipal se desplaza al corregimiento alto de Sabanas a hacer una sesión plenaria, eh, de manera que estamos muy contentos de poderlo hacer. Allí el principal tema que vamos a tratar es la afectación que... Es que se ha hecho para algunos propietarios de tierras eh, por parte de la PCH Aures Bajo. Ese es el tema principal que vamos a tratar en, en el Alto de Sabanas. Para este segundo bloque, de sesiones ordinarias, también fueron presentados los proyectos de acuerdo por medio de los cuales se autoriza al alcalde a hacer traslados y adiciones en el presupuesto municipal.